lắm. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo no me llamo? Un segundo. Todo eso era Delfos, todo eso. Es una ciudad de belleza. Santuario. Santuario. Claro, vivían algunas personas allí, pero sobre todo era santuario. Claro, algunas personas, los sacerdotes vivían allí. Qué palacio. Ya va a venir, era que tomar foto. Pero tengo la pregunta. Entre estas dos ciudades hubo siete guerras. ¿Por qué? Quien sería el dueño del santuario cobraba un impuesto. En el fondo, donde están aquellas columnas, sabemos. Este era lo que llamábamos el foro romano, el mercado. O sea, el lugar donde los peregrinos compraban una antes de entrar en el santuario. El santuario empieza a partir del arco, detrás del arco. Nosotros vamos a subir, vamos hasta el foro romano, tenemos una pregunta de un minuto. Ese mellizo de mi apellido. Diana Artemis.
Wow. I got enough memory. I can record this whole thing this time. So it's gonna be cool. And now I can use the AI editor. Ooh. Because I changed the level so that it works with that now.
It's going to be amazing. A virtual tour, basically. We should stop because we can't hear him now. The signal. Oh, he's coming. As long as I can hear him, that's how I decide the distance. That way I can see everything. Everybody. Mm-hmm. That way everybody's in the shot. Por un lugar que se llama el trono de Zeus. Del tesoro de Atenas. Miren esta foto.
No lo ven ahora porque está a la derecha. Como burro. Vamos a ver si me coincide. El caballo más fuerte. Ese es el. Esta es la entrada del tesoro de Atenas. Qué bonito. No, sí es. Ahora vamos a ver cómo era la entrada. Es espectacular. Aquí se ve muy bien. No se parece, porque se parece allá. El trago acá. Es que por aquí. Que lo probaron y lo fundieron. It's going to be too much sun right here. This shade over there. Better to go to the normal way. Better to go to the normal way. La pregunta es, ¿de quién son estos escudos? Para entender qué significa propaganda. Estos tres escudos son escudos de los pueblos que Atenas derrotó en la guerra. O sea, Atenas que dice que si alguien quiere meterse contra mí, va a terminar así. Un ejemplo. Los mensajes. Colgados. Si en la guerra yo siempre gano. Y quien se mete contra mí, termina así, colgado en la pared. Mensajes de poder. Y todo el oro que existe, todo el oro, es el botín de la guerra. Todo. Atenas muestra su fuerza. No es solo un adorno. ¿Puede ver las columnas en el fondo allá arriba? Sí. Nosotros le ponemos ahí. Es el templo de Apolo. ¿Qué diferencia cada cual
Acrópolis, hay un templo. En Acrópolis, Partenón, dios Atenea. En Asclepio, de Asclepio. Salud. En este es el santuario de Apolo, en el centro, el templo de Apolo. Sorry. Huh? I don't like taking photos anymore because I'm afraid to drop the phone. Sorry. Don't worry, I have you here though. Sí. Juan, ¿y no los vas a pasar para todos? Yo, créeme que ya se ve todo. Oh, yeah. Son dos cámaras, okay. Cada lado. Y hace. Ya yo lo puse en el grupo para que vean. Está bien. Uh-huh. Perfect. Y puedo grabar todo total sin parar porque hice espacio en la memoria. Y es 4K grado la calidad. Tiene un terabyte. Goma. Otra cosa. ¿Por qué ustedes solo pasaron por Turquía? ¿Hay algo que tienen que responder ahora? Juan. Tú harías de buen maestro. Soy yo. Porque eres maestro. Porque profesor, haces... no maestro. Porque se hacen muchas preguntas. Mira lo que es tipo. Acá.
So beautiful. I wish I had some food for you. Calico. I think. I know who she's looking for. You do too. Me encanta cuando hablan. Emi, ¿dónde está Emi? Gracias.